Amigos de Exa 97.3, tercer día del Pal Norte 2024. Ya me acompaña el Nash, señorón. Bienvenido a la casa de Exa FM, carnal. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo estamos? No, yo estoy feliz, pero me imagino que tú estás extasiado. ¿Qué rollo? Hoy, claro. En un escenario importante, Club Social, te va a estar presentando cómo te armaste para poder ahora sí que armar este gran espectáculo a tu raza. Claro, ¿no? Pues llevamos aproximadamente 12 días ensayando todos los días. Sin parar para perfeccionar el show y que sea pues algo agradable para nosotros y para el público. O sea, el chiste es disfrutar el show, ¿me entiendes? Oye, y para disfrutarlo obviamente es la preparación, pero antes de todo esto, ¿qué estaba haciendo el Nash cuando se entera que va a estar en el Pal Norte? ¿Dónde estabas? ¿En el baño? ¿Estabas jetón? ¿Fueron y te despertaron? ¿Estás en el line-up? ¿Qué fue? Andaba en la oficina, en el estudio. Okay. Andaba grabando unos versos. Me dijeron, Nash, va a estar en el Pal Norte y pues nos vamos a comer a un restaurante para celebrar porque es un logro en nuestra carrera. Entonces estamos muy agradecidos y muy contentos con la gente de Pal Norte por la invitación. A pesar de que el año ya empezó, creo que es un buen mes porque pues, estamos a principios de año y la neta es que es una gran sorpresa también para empezar con el pie derecho. Claro, ¿no? Empezando con el pie derecho el año, súper activo ha estado este principio de año. Entonces, súper agradecido con todo el movimiento que ya cada vez se siente... Más duro. Hay una onda, sólido. Hay una onda muy, muy fuerte musicalmente hablando, de mucho talento, sí. Mexa, que está generando este tipo de sonidos, está Total. Generando este tipo de letras y que considero yo también se le ha dado un respeto y un respaldo diferente a hace algunos años atrás. Claro. ¿Cómo ves esto que ustedes también de alguna u otra manera están abriendo brecha a muchos nuevos talentos que pueden hacer y que bueno, ustedes ya de perdido talaron un poquito el césped? Claro, no hombre, o sea, realmente para mí, pues primero que nada es una bendición ser parte... De un movimiento, porque, o sea, pues claro, yo, estoy haciendo música ahorita en este año que es el 2024 y qué mejor época para que el movimiento Mexa esté explotado y que, pues, que esté creciendo el movimiento, ¿sabes? Hablemos un poquito de este movimiento. Obviamente hace poquito te vi, estabas en Latinoamérica, ¿no? Sí. ¿Qué rollo? ¿Qué andas haciendo por allá, carnal? Anduve cantando en Argentina. Sí te vi, que estabas ahí rompiéndole y todo el cotorreo. ¿Cómo te fue? Estuvo súper increíble. Yo no conocí a Argentina, entonces... pues matamos dos pájaros de un tiro y estuvo bastante agradable. La comida en Argentina muy bien, las mujeres muy guapas. ¡Ah, entonces, qué caray! Eso ni se diga. Sí, entonces no, estuvo genial. Oye, ¿y de fútbol, te gusta el fútbol o no? Sí, ¿tuviste chance de ver algún jueguito o algo allá en Argentina? No, pero fui al estadio del River y el Boca. ¡Ay, qué tal! Fui a visitar. Otro nivel, la verdad, sí está chido. El de River está más fresón, me gustó más el del Boca. A comparación del estadio universitario y el estadio de los Rayados, ¿cómo los ubicarías? Pues definitivamente el estadio del River es como el estadio de los Rayados. Okay. Como nuevo, más, su restaurante. Ya, ¿entiendes? Está más prestigio en otro Exacto. nivel. Exacto. Y en el de Boca es como el único, y te echas tu choripán. Ah, y bueno. Como el estadio de Tigres, o sea, igual, ¿sabes? Carnalito, entonces, antes de despedirnos, rapidito, novedades musicales que se vengan para este 2024. Claro que sí. Acabamos de sacar nuestro primer EP, Fast Life. Entonces ya está disponible, trap mexicano, para que vayan a reproducirlo. Y el próximo mes anuncio la segunda fecha en Latinoamérica para que estén pendientes. Ya lo dijo, señoras y señores, aquí en 97.3, el Nash, canalito, que te ve chingón. Gracias, y disfruta, hermano. Lo que es el Pal Norte para ti, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. En todas partes, ponte Exa.